Así que bueno, vamos a comenzar. Fue fin de semana, siendo que hubo muchas competencias, así que entrenamientos largos, vamos a aflojar un poquito el cuerpo. La idea de la clase de hoy es esa, es poder relajar esos músculos cansados. Así que no se olviden de tener, como siempre digo, el agua a mano. Vamos a usar hoy el palo, la barrita de madera. Muy bien. Y vamos a comenzar. Como siempre, comenzamos tomando el aire bien profundo, elevando los brazos, haciendo expansión de la zona de nuestro pecho, abriendo la caja torácica, ajustando el abdomen hacia adentro y hacemos un poquito de elevación de la pelvis, ajustando glúteos también. Sostenemos esa postura mientras vamos con los brazos hacia arriba tomando el aire. Lo que nos va a ayudar a ir conectando nuestra respiración, activando nuestro cuerpo, inhalo por nariz y suelto por boca. Uno más. Bien suavecito, vamos de a poquito activando. Vamos ahora a darle movilidad a nuestra columna, haciendo la flexión, ir bajando vértebra a vértebra, llevando la barra hacia el suelo. Voy bajando, voy soltando el aire, voy soltando los brazos. Vuelvo hacia arriba. Inhalo. Exhalo, bajo, vértebra, vértebra. Vamos por otro, con tres más, son cinco en total, ¿sí? Y el último. Suavecito vuelo, tomando el aire, llevo los brazos hacia arriba y ahora hacia la pera. Vuelvo, tomo el aire en esta posición y exhalo. Inhalo, exhalo. Y vamos a llevar ahora la barra detrás de la espalda. Recuerden que eso va a depender de la movilidad que tengamos en nuestros hombros, si tenemos buena movilidad, ¿sí? Si no, lo difícil va a ser poder pasar la barra por detrás. Ojalá todos lo puedan lograr y si ven que no, no se esfuercen, no busquen llevar la cabeza hacia adelante para hacer el movimiento, sino que tratamos de llevar la barrita todo lo que podamos, pero manteniendo nuestra columna en una línea recta, ¿sí? Activo el abdomen, activada nuestra zona media, alargando nuestra columna. Y recuerden siempre que nuestra cabeza es la continuación de nuestra columna. Entonces no puede estar ahí, sino tiene que estar alineada la misma línea de la columna vertebral. Entonces, cuando vamos arriba, vamos a tomar el aire. Y cuando bajo, suelto. Arriba, llevo la barra sobre mi cabeza, exhalamos, abrimos bien, los hombros los llevamos bien hacia atrás y hacia abajo. Vamos haciendo consciente también nuestra postura, ¿sí? Una postura, una correcta postura. Y ahora quedo con esa barra detrás desde la altura de mis escápulas si llegamos. Y desde esta posición voy a hacer una flexión
Brazo al frente,
También podemos llevar el brazo arriba. Ahí también, queda más cómodo. Movimiento ascendente. No me voy ni para adelante ni para atrás. Trato de controlar eso. Ahí vamos a contar. Empezamos. Ajusto abdomen, alineo mi columna y comienzo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Uno más. Diez. Va. Ahora vamos a unir talones. Los talones pegados y las puntas de los pies hacia afuera. ¿Sí? Una rotación externa. Y vamos a hacer el mismo movimiento combinándolo con el brazo. Elevar, manteniendo los talones juntos. Y en ese punto también voy a llevar los brazos, el brazo, perdón, arriba. Con el otro me voy a sostener. Bajo. Y vamos arriba. Ajustamos todo. Estiro bien esas piernas. Ajustamos glúteos, ajustamos abdomen. Y bajo, soltando el aire. Arriba, inhalo. Exhalo cuando bajo. Inhalo. Exhalo. Tres más. Último. Bien, aflojamos. Vamos en ese movimiento, activamos los músculos plantares, activamos también la articulación del tobillo. Empezamos a controlar el equilibrio y el eje de nuestro cuerpo. Bien, me voy a poner de lateral ahora y voy a comenzar sin la barra, sosteniéndome. Pierna izquierda, tema contrario y la barra. Va a hacer un movimiento de flexión de cadera, elevando la rodilla. Y el mismo movimiento le sigue, brazo. Y de ahí bajo, estiro la punta del pie, estiro el brazo hacia adelante, a la línea del hombro, alargo mi columna, ajustando ese centro, ese abdomen, contraemos glúteos. Arriba y inhalo. Tratamos de no apoyarnos demasiado en la barra, solo porque nos va a mantener, nos va a ayudar con el equilibrio, pero no debemos descargar el peso acá, ¿sí? Sino en las piernas que están en apoyo. Ahí. Quiero que hagan consciente la línea de su cuerpo, alargar todo el tiempo esa columna, crecer desde la coronilla. Uno más. Quedo, brazo extendido, voy a flexionar la rodilla y voy a abrir brazo y pierna hacia afuera. Voy a hacer de frente para que se vea. Ahí, abro. Vuelvo. Abro. Vuelvo. Todo esto tratando de mantener esa línea, ¿sí? Sin caerme. Lo que estaría mal acá sería que yo abro y me inclino o me agarro del palo. No, tratamos de mantener bien ese eje. Corpora. Ahí. Abro. Y vuelvo. Abro. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis y va. Cuesta la apertura, ¿eh? Esa movilidad de la cadera ahí cuesta un poquito. Por eso nos sostenemos con la barrita que nos va a ayudar. Seguimos con la misma pierna. Rodilla arriba. Brazo extendido y ahora el brazo va con la pierna.
piernas junto hacia atrás. Ahí, al aire. Recuerden que el tener la barra me va a ayudar mucho más a mejorar y a mantener el equilibrio. ¿Sí? Bien, vamos ahí. Y hacia atrás. Acá damos de cuenta que esta barra no está. No tiren el peso, no descarguen su peso en la barra. Sí, en la pierna de apoyo. Dos. Tres. Cuatro. Con dos más. Último. Y aflojamos un ratito. Y que sigue la apertura hacia el lateral. Recuerden que el brazo sigue igual, extendido a la altura de mi hombro, flexionamos la rodilla y abro. Ahí. Y volvemos. Ahí comienza. Uno. Dos. Tres. Cuatro, cinco, seis, bajo, el siguiente, desde la flexión, recuerden que vamos hacia atrás, alargo, 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 controlo mi equilibrio, activo mi zona media. Y volvemos, inhalo, exhalamos, dos, estiren bien esa punta del pie, cuando voy hacia atrás, tomamos un poquito de agua, ya está haciendo mucho calor, hay que hidratarse. Bien, ahora vamos a cambiar
el trabajo de estabilidad. Ahora vamos a llevar. Empezamos llevando la rodilla hacia arriba, elevando brazo, alineando mi columna. Y bajo ahí. Perdón, me estoy repitiendo el ejercicio, me confundí. Voy hacia atrás en realidad. Ahí, zancada. Bajo. Subo. Y traigo rodilla arriba. Atrás. Bajo. Subo. Y vuelvo con elevación de rodilla. Vamos con uno más, en el siguiente ya quedó. Bajo y arriba. Es al lado. Bajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 5, 6 y volvemos. Apoyo. Muy bien, ¿cómo se sienten las piernas? Vamos a separar ahora las piernas en el ancho de la mat, un poquito más en el ancho de cadera. La barra adelante. Vamos a tomar el aire y vamos a marcar la flexión de la columna y extensión, llevando los brazos bien estiraditos, sintiendo todo el tiempo como si alguien me agarra de las manos, me empujo hacia adelante y saco hacia atrás. Estira. Ahí. Ahí se tiene que sentir toda la parte posterior de mis piernas, se tiene que sentir mucho cómo se estira. Los hombros también, porque hago una leve presión hacia abajo, el pecho y espalda. Y de acá vuelvo, redondito. Ahí nada más, y exhalando el giro. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Uno más. Quedo. Flexionamos rodillas. ¿Hasta dónde? Hasta lo que cada uno pueda sin que se despeguen los talones. Y vamos arriba. Flexión. Alargo mi columna, flexiono las rodillas y ahora flexiono mi columna cuando empujo y subo. Va. Arriba. Últimos dos. Vamos con el último. Y volvemos. Suavecito, dejamos la barra de madera. Muy bien. Ahora vamos a separar las piernas. Un poquito más del ancho de hombros, con una leve rotación, las puntas de los pies quedan mirando hacia afuera, no recto.
una toalla, un almohadón, lo que tengan, en talones. Entonces al elevar los talones le va a facilitar. En esa posición, trabajándolo así, de poquito, vamos a ir logrando después hacerlo sin el apoyo de los talones, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Si yo bajo y se me despegan los talones, estaría mal hecho el ejercicio. Y la idea es poder mantener los talones en el suelo. Como digo, si eso no se puede, lo adaptamos. Bien, vamos a bajar. Y de ahí, llevamos ahora las manos hacia el suelo. Con las manos abrimos las rodillas, vamos hacia afuera y hacemos la movilidad acá. La apertura torácica, soltamos aire, vuelvo, apoyo la mano contra él y él. Van a sentir que gira la zona lumbar, seguramente cruje también. Se abre, que se estira. Uno más de cada lado. Abrimos con los codos y ahí hago un movimiento hacia un lado y hacia el otro. Abrimos la cadera, movilizamos, llevando la mirada al frente, tratamos de mantener el pecho abierto hacia el frente, a un lado y al otro, se despega el talón, ahí, uno y uno, apoyamos las manos y nos ayudamos para levantarnos. Quedamos con las dos manos abajo. Llegamos al suelo y vamos a marcar también una elevación del brazo, una apertura torácica hacia el lateral. Abro, bajo, apoyo y abrimos brazo contrario. Bajo. Columna. Bien, ahora vamos a hacer un movimiento hacia el lateral. Como estamos ahí, sin modificar esa posición, vamos a ir hacia un lado, estirando la cara interna, ¿sí? Abductores, que también se sienten mucho después de un fin de intenso, que se estiren, que se abra también la cadera, ahí, inhalo y exhalo. Uno más a cada lado. Y continuamos, ahí. Y rotamos los hombros. Cuando voy hacia un lado, rotamos y hacia el otro. Le damos movilidad también a nuestros hombros. Las manos sobre las rodillas. Un más. Al centro. Redondita mi columna. Arriba. Y abro. Redondito. Vuelvo abajo y abro. Empujo con las manos desde nuestras rodillas. Ahí. Bajo. Bajo la flexión. Vuelvo. Abro el pecho, extiendo. Redondito.
siente muy linda la movilidad de nuestra columna. Siente hermoso. Bien, desde esta posición que estamos ahora, nos mantenemos acá, vamos a girar, ¿sí? Vamos a ir en una flexión primero hacia un lado y desde acá voy a girar. Ahí, y ya me queda una pierna detrás, la otra pierna en flexión. Las dos manos las vamos a pasar al lateral del pie que queda adelante. Y acá voy a bajar mi rodilla, ahí. Y voy a marcar la apertura de nuevo. Volvemos a la movilidad, la apertura torácica y movilidad lumbar. Pero al bajar, pasamos la mano por dentro, alejamos ahí todo lo que pueda y vuelve arriba. Se van a sentir más flojitos, justamente más fácil hacer este movimiento porque venimos trabajando los ejercicios anteriores. 4. Cinco, seis, bajo esa mano, abro bien el pie que queda, la pierna que queda adelante, la separo bien hacia afuera y empujo con la mano derecha, mi pierna derecha, como que me alejo, sí, ay, me alejo. Vuelvo, inhalo y exhalo ahí, abro. Seguimos movilizando la cadera. Abrimos. 3. 4. 5. Uno más. 6. Bajo las dos manos y desde acá voy a empujar hacia atrás. Empujo, 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 teniendo en cuenta todo lo que puede estirar esa pierna, la pierna que está adelante, la estiro, vuelvo hacia adelante y hacia atrás. No es necesario sentarme en el talón, ¿sí? Voy adelante, atrás. 2. 3. 4. 5. 6. Quedo, alargo más esos brazos. Y aflojo. Para arriba. Subimos. Tres décimas. Muy bien. En cualquier momento que te vea algo que vuela así, se me cae encima el gato, ¿eh? No se asuste. Bien. Vamos ahora a trabajar la pierna contraria, hacia el lado contrario. Ahí se largo. Se largo. No, no, no. Ahora todas las mascotas acá. Bueno. Más, 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 chao. Bueno, antes de empezar con el trabajo de la otra pierna, lo voy a llevar porque si no, va a querer hacer conmigo. Así más. Acá estoy de vuelta. Perdón por la interrupción. Muy bien, vamos a ir ahora hacia el lateral contrario. Giro. Baja la rodilla. Recuerden que no tiene que haber dolor. No tengo que dejar el peso en la rodilla que queda apoyada en el suelo. Apoyamos la mano y hacemos la apertura lateral. ¿Sí? Bajo. Pasa por el centro. Y vuelvo hacia arriba. Abrimos bien el tórax, tomamos el aire y sentimos cómo relaja la zona del lumbar, ¿sí? 3,
Vamos con una más. Ahora abrimos más el pie que queda adelante hacia afuera. Coloco la mano sobre la rodilla. ¿Ven ahí? Esta mano sobre la rodilla. La otra del suelo. Y empujamos. Abrimos. ¿Sí? Abrimos bien la cadera. Empujo la rodilla hacia afuera y me alejo. Y vuelvo. No sé si se nota, pero de frente. A ver. Con las dudas subimos de frente. Ahí. Abro. Me alejo. Y vuelvo. Tomo el aire. Abro. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos con uno más. Seis. Bien, volvemos. Ahora las dos manos por dentro. ¿Qué hago? Empujo hacia atrás. Estiro. Ahí. Y volvemos. Inhalo, exhalo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Quedo ahí. Uno y aflojo. Y subimos. Suavecito. Caminamos un poquito para aflojar. Podemos tomar un poquito de agua. Es muy importante hacer el trabajo, este tipo de trabajo, luego de, no sé si han tenido este fin de semana, ha habido gente que estuvo compitiendo, en el cual el cuerpo queda muy estresado, cansado. Y necesita como ir recuperándose de a poco. Entonces son movimientos que nos van a ayudar a ir recuperando el cuerpo, a estirar todo lo que se va cortando. Y sobre todo nuestra columna, tan importante, ¿no? Que tanta exigencia, tanto impacto recibe en una carrera o en un entrenamiento de fondo largo. Entonces es muy importante abrir, estirar esa columna, oxigenarla, generar estos trabajos de movilidad, ¿sí? De bajo impacto. Así que, bueno, tiene muchísimo beneficio para nuestro cuerpo. Por eso el día martes generalmente busco una clase más tranqui con ese objetivo, ¿sí? De estirarnos y de recuperarnos. Muy bien. Ya queda poco de la clase. Vamos a pasar al siguiente. Vamos a ir en flexión de columna hacia abajo. Nos paramos en el extremo de la mat, que quede hacia adelante. Vamos a bajar una flexión de columna, dándole movilidad, dividiéndola bien en los tres bloques, semical, pegamento del pecho, dorsal. Por último, lumbar y dejo caer las manos. Quedo ahí unos segundos. Suelto el cuello. Flexionando las rodillas. Voy hacia adelante, camino, camino. Bajamos las rodillas. Arriba bien el pecho. Busco llegar con mi cadera hacia el suelo. Y acá voy a volver hacia arriba.
arriba, empujando con los brazos. Voy a ir hacia atrás. Empujo y busco llegar con la vista al hombro. Vuelvo hacia adelante, marcando la flexión de columna. Abre el pecho. Y volvemos hacia atrás. Repetimos.
columna. Y vuelvo. Últimos dos. Respiren. Quedo ahí. Y ahora sí me siento sobre los talones. Aprovecho como acá se siente cómo tienen los cuádriceps. Se va a sentir toda la cara anterior de los pies. Ahí. Muy bien. De esta posición me voy a arrodillar. Voy a estirar el brazo hacia arriba. Voy a llevar mano izquierda hacia el talón izquierdo. Y el otro brazo subo y marco una flexión y empujo con mi cadera hacia el frente. Y vuelvo. Mano derecha, talón derecho. Empujo con mi cadera hacia adelante. Y volvemos. Repetimos uno más. Último. Bajamos las manos hacia la mat, apoyamos la puntita de los dedos y a poquito me voy incorporando a la posición de pie. Si llegamos con las manos al suelo, mantenemos las manos ahí un ratito. Llevo los brazos por arriba. Abrimos ahí. Flexionamos rodillas. Y subimos redondeando por ahí. Y caminamos un ratito para aflojar. Recuperamos. Muy bien. Bueno. Ya estamos en horario. Espero que esta clase les haya gustado, una clase suave, con la idea justamente lo que hablamos recién, de recuperar el cuerpo después de un fin de semana que se ha exigido mucho a nivel físico y, por qué no, mental. Así que,